The Wild Will Smith está desquiciado desde hace tiempo. Y eso lo podéis ver en vídeos caseros, en, en, en el contar tantas cosas. Igual le intimidad. dijo algo ese tiempo. Yo creo que su mujer, me mira, aquí conspiranoicos, en ese impasse de él, de, de él riéndose, Yada le dijo. Eh... Bueno, vamos, vamos, pues pasamos del tema combate. Está claro que Will Smith arrasaría y hemos hablado ya del tema en sí. Vamos con el tema de ella. Para mí es el problema de ella. O sea, es el gran problema. Eh, por la exposición extrema que Will Smith nunca había sido, por la exposición extrema de su vida privada, de su sexualidad. Una, hay, hay, hay un par de cosas interesantes. Poco antes de que pasara esto, Will Smith dio una entrevista y dijo que él, de verdad, a nadie, a nadie de corazón, le, recom le recomendaba que hiciera lo que ellos han hecho de abrir la relación. Eso te indica que él iba más forzado que ella para hacerlo. Y, es, y creo que con ella que no para de darle al, al tema. Estaba mucho más proclive, mucho más a favor de abrir la relación que él, que al final supo que la quiere y dijo: Vale, va, pues vamos a hacer, vamos a mantener este tipo de relación. Pero el caso es que he visto un vídeo de Yada Pinkett. Bueno, primero hay varias cosas. La primera reacción que me parece fuerte es que en una cámara que los estaban enfocando a ellos, una cámara de móvil, se ve su reacción al bofetón. O sea, la historia la es. La broma. Will Smith se ríe. La otra se, se ofende. Will Smith la ve. Se levanta y le da. Y cuando él está regresando, esa cámara ve como, como ya las está riendo. Royo, ¿Sabes? rollo o sea, Pues que le ha, dado, le ha hecho... O sea, en ese momento hasta la habrá hecho como ilusión de, mira, ha salido mi, mi marido y le ha puesto... Ya, ya, pero si te ofende algo, sigues en esa ofensa, no cambias de mundo. No, hombre, no, si te ofenden algo alguien ni le acaban de romper la cara, eso es, eso es como un subidón de decir aquí... Sí, no es que a mí mí no yo, me qué claro, ¿Cuál es el problema? que días después Yada Pinkett hace declaraciones contra Will Smith y dice que se propasó, que fue desmesurado y que ella no es ninguna princesa y no necesita que nadie la defienda. <laughs> que es lo que faltaba, porque claro, tiene que salir el feminismo aquí, Uf. que para mí esta historia tiene cero de machismo y feminismo. No fue es un tío meter? que se a... le ha ido la olla porque a alguien querido claro. lo han, se me han rechazado. Se ha salido mal. del corazón y punto. Independientemente de si es tu cuñado o tu cuñada, si tu hubiera madre, sido tu su hermana. hijo y claro. lo hubieran hecho con claro. el hijo, estoy seguro de que... Si te hubieran un rollo raro como creo que tenían los dos, se hubiera cabreado. Ya está. Bueno, pero bueno, ha salido porque es que ya Pinkett tiene que estar en, en, en este progresismo barato de. de no, 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 no fuerzas hija mía, porque no. El caso es que ahora lo ha criticado. O sea, primero te ríes en la gala, y se nota que te ha molado, que haya salido y haya pasado eso. Pero luego, cuando ya la gente lo está, te está criticando, te está. ya no eres la tan simpática y tan de esto. No, no, es que hizo fatal. Pues mira, tío, al menos te callas la puta boca y defiendes a tu marido, aunque es que... sea, aunque luego en privado le digas, eres tonto pero... porque lo hiciste, capullo, no haberlo hecho, pero en, en Tío, en... sois un equipo. O sea, ah. yo eso para mí es, eso es la falta de lealtad más grande que me pueden hacer más que que se folle a quien se quiera follar a No, mí. pues eh, si, si están a, a claro, favor que pero, lo hagan, claro, pero incluso, ¿sabes? Lo que te incluso incluso aunque no tuviera una relación abierta, me que me parece, que obviamente me parecería fatal que se apoyasen a otro, pero esa falta de respeto me parece aún más letal, como más. Eh, que tiene más significado que, que hagas eso, tío. En, en privado dime lo que quieras, pero en público somos un equipo. Bueno, somos un equipo de cualquier manera. Mm -hmm. eh, totalmente de acuerdo. O sea, al final, esto para mí, yo siempre lo he dicho, en público, por mucho que alguien querido tuyo lo haya hecho mal y tú lo sabes, tú lo coges en privado y le dices. Nen, nena. No, tío, no. Pero en privado, si es tu... Joder, si es alguien querido para ti, no lo, no lo hundas más. No. Cállate y como ¿Y mínimo es lo, no comentes. Es lo que o a... di, oye, lo que, lo que lo que ha hecho, yo se lo he dicho en privado. ¿Ya está. Igual ha pasado también así, por ejemplo, con el caso del chocas, ¿no? Mucha gente... Pasó mucho con el chocas. Sí, mucha gente que es con, amigo vuestro no quería hacer... Claro, o sea, otra cosa es que yo tengo claro lo que, lo que pasó, pero no por eso tienes que hacer sangre. Es que ¿eh? Si tienes un, un aprecio personal... Porque al final aquí no somos jueces Total, morales. O sea, que no es mi función. No, no, no es un juicio esto. Esto es un programa de entretenimiento. Y ahora viene ya lo último: que es que se difundió un vídeo de 2019 de eh, Jada Pinkett y Will Smith. En el que. Eh, incluso se está hablando de. de, de, de o sea, de, de. de maltrato psicológico. En el que Jada Pinkett está grabando a un Will Smith que se ve molesto. Está, eh, Will Smith está en su casa. ¿Tú ¿Lo has visto? No. Eh, es un, un momento en el que ella le está forzando a que responda a una pregunta. Y la pregunta es: Se ve que se ha descubierto ahora que ellos tenían una consejera psicológica con ellos. Y le estaba, le está, le estaba forzando a que respondiera a la pregunta. Que la pregunta era algo así como: ¿Consideras que el nombre de la, de la psicóloga ha sido algo fundamental para poder replantearnos la relación? O no sé qué no sé cuántos. Y Will Smith se nota molesto, le dicen. Que no me grabes y que, y que él ya tiene redes como si quiere mostrar su imagen, le va a mostrar él. ¿No? Y ella repite otra vez: consideras que no sé qué y se mira. Y es muy incómodo. Es muy incómodo. O sea, grabándole como presionándole. Diciéndole. Total. Desde luego, oye, que a lo mejor es un, una mala tarde, la tiene cualquiera y tampoco ahora no voy a meterme a juzgar toda una relación por pocas cosas. Buena pinta no me da. No. Pero es, es desagradable. O sea, es un vídeo que es, que es desagradable. Yo y no que no lo he visto, pero sí que he visto. Sé que existe. O sea, es que... Ha salido ahora, ha salido sí, ahora. En o sea, 2019. Sí. Y. Claro, dice una frase, por ejemplo, que <laughs> dice: él, A mí no me uses para, para tener influencia. O no me uses. No lo sé. Son cosas que a mí. Sinceramente, a mí, ya te digo, ya, el, el, el Will Smith de los últimos años nunca me ha, me ha, me ha encantado, porque me, 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 él me alucina. O sea, como persona, como actor, me encanta. Pero esta exposición tan bestia... Bueno, Will Smith ya tuvo un problemilla con un reportero en una, en una presentación de una película que le quiso besar en la boca. ¿Lo habéis visto eso? Mm, me suena. Me y me le suena. dio un poco de bofetón, con la, pero con el reversas, Es como, no fuerte... Pero es casi que acto reflejo, ¿no? ¿Quizás? Pero le, le, le quiso como besar en la boca, creo que era, no sé si era Estados Unidos o era Italia o algo así, y le, y, y, y le hizo como, oye, ¿sabes? Ah, pero quiero decir, igual te sale casi, eso te puede salir casi instintivo, o sea, cuando alguien re traspasa cierto uh -huh. espacio físico, ¿no? Sí, bueno. Claro, habría que verlo. No habría sé. que ver cómo, sí. cómo es y tal. Bueno, y esto, para terminar con el tema del vídeo este corto, esto era para promocionar eh, su programa de, de talk show que tiene ella, que es Red Table Talk, o tenía en ese momento, no sé si aún lo mantiene. Y le estaba diciendo, oye, ¿sabes qué va a venir? Estel, Esther, Perel. No, es súper famosa, es una sexóloga súper famosa. Pues, eh, tiene un podcast muy molón. Vale, pues era su consejera, digamos. Ah, es, es, es muy mediática, es una francesa. Vale. Es, la he escuchado varias vale. movidas, habla sobre el amor, sobre la infidelidad, está guay, ¿eh? Pues él le estaba diciendo, ¿sabes que Esther Pérez va a venir? Y es cuando él decía, a mí no me uses. Es que es normal, es como si Total. yo eh, tengo una pareja que es menos famosa que yo. Y me está tocando a los cojones un día que estoy yo en mi casa tranquilo, que estoy de mal humor, estoy triste, lo que sea, para que le haga una promo. Pues, tío, pues no. Al menos pregúntamelo. Total. No me pongas a la cama porque luego ya se va mirando como... Y lo vuelve a enfocar. No, bueno, me lo estoy imaginando súper desagradable ese momento, que además es que si estás de no, tío, hay veces que no te apetece que te saquen. Mm. Sí, es, es un poco... Bueno, es un poco desagradable. Y eh, ya para terminar con el tema de Will Smith, pues ha sido vetado 10 años de cualquier evento relacionado con los Oscars. Pero no, de momento no le han quitado el premio. ¿Os parecería bien que le quitaran el premio? No. Un acto así que sale espontáneamente, si se le ha ido la olla, pues se le ha ido la olla. Tampoco hace falta crucificar al hombre, creo yo. ¿Y tú te, le Total, verías bien que le quitaran no, el premio? No, no, creo que también hay que saber separar. O sea, que me, me parece que una cosa es su rol como actor, se merece el Oscar. Luego, si le quieren castigar porque me parece, la mitad, ser un poco fuera de lugar, sí, pero no habría que mezclar. O sea, ¿no? Un artista en algo es un artista en algo. No, ah, bueno, que... coño, y algo importante. Que que, que que no me acordaba, que Will Smith ha entrado en una clínica de rehabilitación. Ah, hostia. Lo, lo... Nada, hace un pocos días se ha sabido que ha entrado en una clínica de rehabilitación. No sé si es, pues, no, no, no es por tema drogas, por tema estrés. O sea, me imagino que será la típica clínica. Un poco bien que también de. haciendo algo al respecto? Quizás. También... No, 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 no. Míralo, no es una reacción de una persona normal, eh. Luego las lágrimas que esto es la gota premio. que colma el vaso y que debía haber un iceberg por ahí detrás de mierda acumulada. Sí, sí. Pero al final hay que trabajar juntos en pareja, ¿no? Porque se está claro que es mucha parte de no, no me gusta decir la palabra culpa, ¿no? Pero que parte de la responsabilidad de por qué han llegado hasta allí la tiene su relación de pareja. Parece, ¿no? O cómo gestiona él esa relación. No lo podemos asegurar, no, no pero lo puede. parece. Tiene pinta. Tiene pinta, lo parece. Se evidente que hay que algo raro se vire. Porque no se le ve a, Si a él se le viera a gusto con esa dinámica, pero es que desde fuera. Bueno, menos... ahora, pero también ha habido, hay otras imágenes que se ven de puta madre. Ya. Y riendo y abrazándose y contentísimo. Y ahora estamos centrándonos solo en esas cuatro cosas, como intentando. Sí, sacar que es conclusión. verdad que esto parece un poco la punta de Iceberg. Hmm. Pero el caso es que ha ido una clínica de rehabilitación por, para tema estrés, para tema de. Es evidente que, eso sí, la reacción es una reacción desmedida y es una reacción Qué que... Una vida de olla. Qué putada verte en una relación así, eh? estar enamorado de una persona que sabes que... Te, te trae muchas cosas buenas, supongo, pero también tantas malas, ¿no? Es lo contrario a la paz, lo contrario a lo que yo me gusta. Que tampoco sabemos si Will Smith ha sido un puto liante no, no y no, no. es ella la que ha tenido una paciencia de ta la hostia y dice: Mira, yo te aguanto a ti, Will, pero tú vas a hacer también lo que yo quiera. Es que no sabemos. Sí, pero ella, en el momento en que. Ahí estamos entrando sí, en terreno de. Vale, de te, magia. te lo compro un poco, pero hay cosas que. Está claro que nos falta muchísima info, info, pero hay una falta de parte de respeto, no declaraciones públicas que no las he visto por parte de Will hacia Yada y en cambio ella sí que ah, ha hecho algo. Algunas... Eso sobraba, eso no tendría no sé. que haber dicho. No, esa es la frase de no hace falta que me rescate. Eso luego oh. lo de eso hablar mal. de que se follaba al otro y que él no como en plan dejándole un poco como pringado, ¿no? en Al un niño, par de ¿no? ocasiones. Al, al amigo del hijo. Sí, es no como porque una cosa es lo que tú tengas en tu intimidad y otra tú eres consciente de cómo va a percibir el mundo esas declaraciones. Entonces Tienes que saber abstraerte un poco y decir, vale, yo igual pienso que lo que estoy haciendo es cojonudo, pero haciendo esto público, ¿cómo va a ver la gente a mi pareja, ¿no? No. Por el respeto que le tienes. Claro, al principio cuando decían estas cosas parecía que los dos estuvieran encantados de hacerlo, como una catarsis y tal. Pero bueno, nada es tan perfecto como quieren pintarlo y seguramente a saber si al final hubiera una ruptura, si hay una ruptura entre estos dos, sí que tiene pinta que va a haber mucha mierda que se va a lanzar. No, no tiene pinta que sería una ruptura perfecta, tranquila. O no, a lo mejor nos sorprende es una ruptura increíblemente tranquila. Pero bueno, ahora, ahora ya sinceramente este tema me la suda completamente. Sí. O sea, esto ya para mí es salseo que me da igual. Lo que está claro es que se le fuera olla, que a mí las reacciones públicas de ella no me han molado, porque creo que es dejar un poco con el culo al aire a un tío que lo está pasando muy mal. Y que te ha defendido. Y que te ha defendido mal, quizás. Mal, que, okay, qué pero quieres? Te has... Y que, es, y, y que le respetas, ¿vale? y que es tu puto team. Claro, o sea, no lo dejes mal. Cállate, o sea, no hace falta que lo comentes todo. O di, mira, o, o busca otra palabra. No, lo de, no hace falta que me defienda, yo que sé. O se, se equivocó con. Intenta hacerlo un poquito más bonito, ¿no? No, te, no quieras quedar tú como ahora, no. Querer quedar ¿Quer No saques la bandera del feminismo ahora, tío, no lo no, saques, no, no tiene nada que ver. O sea, la ha cagado porque, porque se le ha ido la, la flapa. Se le ha ido la flapa y es verdad, se le ha ido la flapa, pero no lo sé.